Hoy te voy a enseñar una galleta que se deshace en tu boca. Súper fácil y deliciosa. Entonces, haz clic en el botón me gusta y comenta aquí. Me encanta aquella receta. En un tazón comience agregando un huevo, 5 cucharadas de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla. Mezcle bien hasta que quede suave. Los ingredientes y cómo hacer esta receta se describirán aquí en los comentarios paso a paso. Raye un poco de cáscara de limón. Deja aquí en los comentarios la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Agregue 5 cucharadas de mantequilla. Y mezcle bien hasta que quede suave. Agregue 70 ml de aceite y mezcle nuevamente. Luego agregue 2 cucharadas de maicena y una cucharadita de levadura. Mezcle nuevamente. Para terminar, agregue 3 tazas de té de harina de trigo. Mi taza es de 240 ml. Mezcle nuevamente. Si no puede mezclar más con la espátula, revuelva con las manos hasta que se convierta en una masa. Chicos, hagan esta receta en casa. A usted y a su familia les encantará. Este es el punto ideal. Puedes dejar de mezclar. Toma un pequeño trozo de masa, levántalo y aprieta ligeramente el fondo. Con un tenedor haz una pequeña decoración encima de la masa. Haz esto con el resto de la masa. Pasa las galletas a una bandeja de horno grande. Si su forma no es antiadherente, engrasar con un poco de aceite y esparcir bien. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que estás disfrutando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte esta receta con tus amigos y familiares. Para nosotros marcará la diferencia. Después de haber moldeado todo, colóquelo en un horno precalentado a 170 grados y hornee de 15 a 20 minutos. El tiempo puede variar según la potencia de su horno. Después de hornear, derrita un poco de chocolate y pase las puntas de las galletas. Luego pase la misma punta en el coco rallado. Hágalo con todos. Espere a que se seque un poco y sírvase usted mismo. Espero que les haya gustado la receta y nos vemos mañana para otra receta. ¡Adiós!